Hola, ¿qué tal? Continuamos con la realización del caso 2 del autodiagnóstico. Bien, entonces continuaremos con los siguientes pasos. Recordamos, ya realizamos los puntos del 1 hasta el 4. Vamos a continuar con los siguientes puntos, que básicamente en este video vamos a hacer esta serie de puntos. Entonces vamos a comenzar instalando el servicio de DNS en nuestra máquina. Muy bien, entonces ya en este momento se inició nuestro servicio DNS, netstat. Observamos que está escuchando la solicitud DNS por las direcciones IP, por la 51, la 52 y la 53. Igualmente, también el UDP también está escuchando también que el UDP, si recuerdo, es como para las consultas. Sí, las consultas y respuestas es el UDP, y para el TCP es para las transferencias de zonas entre DNS, si más no recuerdo. Estoy seguro, pero creo que es así. Muy bien, entonces vamos a crear primero que todo el dominio ITcena. Vamos, primero que todo, nos vamos para el directorio raíz. Entonces vamos a editar el archivo db.local y acá vamos a configurar el registro de recurso SOA para nuestro dominio. Muy bien, vamos a dejarlo así, como no vamos a utilizar ningún servidor secundario. Entonces vamos a dejarlo así. Entonces el servidor de nombres para este dominio sería DNS1 .itcena.com, que este sería el full quality domain name del servidor de nombre, que sería el mismo, este que estamos configurando. Su respectiva dirección IP es la 192.168.200.253 y acá el registro a DNS1. Muy bien, guardamos. Editamos, vamos a copiar, hacer una copia, una copia de db.127 y vamos a pegarla ahí mismo, db.192.168.200, y vamos a editarla. Igualmente, el registro SOA sería itcena.com. Itcena.com. Igualmente le vamos así, como no vamos a crear una zona como un servidor secundario, entonces el servidor de nombre también va a ser este, .itcena.com. El registro PTR va a ser DNS1.itcena.com y la dirección IP sería la 253. Entonces acá vamos a crear también las otras 252 PTR DNS1.itcena.com. 251 PTR DNS1.itcena.com.
Muy bien, entonces después de ello vamos a guardar. Y también vamos a... Acá también a crear los otros. Muy bien, guardamos. Vamos a editar el archivo named.conf. named.conf.local nano punto default son, que es donde vamos a dar de alta nuestro dominio. Entonces acá vamos a editar y vamos a decirle que itcena.com. Vamos a decir que este es el itcena.com. Ah, no, perdón, lo dejamos en local, si no mal recuerdo, local. Vamos a dejarlo así y acá vamos a crear la zona inversa para ese dominio. Sería 200.168.192.in-local. Entonces acá tipo master file etc de punto. Muy bien, guardamos. ¿Qué más nos falta? Nos falta acá configurar de ese dominio. Ya configuramos los registros, la zona directa inversa ya la creamos. Vamos a configurar los reenviadores. Entonces acá vir nano name .conf punto options. Acá configuramos los reenviadores, que serían como nuestros servidores alternos por si este servidor que estamos montando no tiene autoridad sobre un dominio específico. Entonces sería 208.67.20.20. 208.67.22.22 sería 200.13.49.101. Lo dejamos así, guardamos. Entonces hacerle etc init punto de bin restart. Presionamos el servicio. Muy bien, entonces lo después que va a realizar, ya después de configurar la configuración básica de DNS, vamos a configurar este equipo para que él mismo sea. Entonces nano etc network interface. Entonces acá vamos a configurar los servidores de nombre. Entonces acá vamos a cambiarlos por 192.168.200.253, 192.168.200.252, 192.168.200.251. Igualmente para acá, 192.168.200.253, 192.168.200.252, 192.168.200.251. 51.
guardamos. Igualmente acá en Resolver vamos a configurar los servidores de nombre, que sería el mismo. Muy bien, guardamos y vamos a reiniciar el equipo para aplicar la configuración. Bien, entonces ya prácticamente terminamos de configurar el dominio IT. Vamos a comprobar el correcto funcionamiento. Lo que vamos a hacer es que este equipo va a ser un cliente DNS de este servidor. Entonces básicamente, que sería este, vamos a configurar, vamos a reconfigurar los DNS. Entonces acá vamos acá y vamos a 108.200.253. Vamos a configurar que 251 también puede ser. Vamos a cerrar. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Muy bien, if config. Entonces, primero que todo, vamos a hacer ping a DNS1 y observamos que nos está respondiendo correctamente el mismo. Muy bien, si le damos ping DNS.itcena.com nos responde correctamente. Muy bien, entonces si le damos ping www.google.com observamos que no responde, es porque nos está funcionando correctamente los reenviadores. Muy bien, entonces vamos a probar también acá. Si nosotros le damos ipconfig pan, observamos que le configuramos el servidor DNS 192.168.200.251. Vamos a probar NS lookup y nos está resolviendo correctamente. Pues ya nos tradujo la dirección IP que tenemos acá, ya nos la tradujo al nombre y ya dns1.itcena.com. Muy bien, entonces le damos a decir, si le damos ping dns1.itcena.com nos responde correctamente. Si nosotros le damos ping-a para resolver el nombre de esta dirección suministrada .200.253 nos lo resuelve a dns1.itcena.com. Si le damos la 252 igualmente nos lo resuelve también dns1.itcena.com y nos responde también correctamente. Igualmente para alumno nos lo resolvió a dns1.itcena.com, o sea que nos está resolviendo, está funcionando la zona inversa como la zona directa de nuestro servidor. Muy bien, entonces vamos a NS lookup